Es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, ja, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común. Esta tarde con Horacio Franco. Querido amigo, querido amigo, ¿cómo estás? Muy feliz de tenerte sí. en este programa. Gracias Ricardo, gracias a todo el equipo de producción maravilloso que tienes. Eh, explorarte, explorar tu cabeza, explorar tu música, tu biografía, siempre es un buen regalo. No es para mí, y yo sé que lo va a ser para el auditorio. Gracias. 40 años. Tengo 40 años pero de carrera, de que di mi primer concierto. Te ves como si acabas de cumplir los 40. A ver. <laughs> Obvio, ojalá. Así, así me sintiera. así me siento, me siento como de 20. Bueno, te puedo decir una cosa. Tengo, una, tengo un espíritu, una mente, una psique, tal vez de un hombre de 70 años a veces. O sea, naciste por, en tu última reencarnación. Yo ¿no? creo que, yo tengo la psique de, 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 de 70 años, pero el cuerpo de un veinteañero. no paras. Ejemplo, y quizá esa es parte de la clave de tu salud. 40 años sin detenerte en una experiencia profesional que ha sido exitosísima. Regrésanos hace 40 años. ¿Cuál fue ese primer concierto que ahora estás festejando? Bueno, fíjate, yo entré al conservatorio escondidas de mis papás que no querían que estudiara yo música. Entonces cuando, cuando fui a estudiar la flauta dulce, dije, quiero flauta dulce. Es la flauta dulce. Mira. Traías a escondido, ¿La traías escondida o siempre cantidad. estuvo ahí no, yo no porque, lo sabía? No, tal vez había una flauta, que crecen flautas de los sillones. ¡Qué maravilla eh. lo que acabas de hacer! No, pero fíjate, fíjate a no A ver, más. te escucho. Y es, para eso la traje, porque, porque quería contarte eso. Resulta que entré al conservatorio y yo para entonces era un niño nerd de 13 años cuando entré al conservatorio. ¿En la primaria habías tocado flauta? En la secundaria, en la secundaria bueno, me como enseñaron. Como muchos... O sea, este... Sí, pero tuve la fortuna de descubrir dos cosas fundamentales, que siempre se los digo a los chavos cuando doy conciertos didácticos, ¿no? A los 11 que entré a la secundaria, descubrí que tenía mucho talento para la flauta, tenía mucha facilidad, pues, ¿no? Y en unos días después de que ya nos dieron la flauta como instrumento escolar, oí tocar a una compañerita, Claudia Aguirre, una compañerita de mi salón, tocar una sonata de Mozart, que yo nunca había oído nada de piano ni nada de niño, pues, ¿no? Entonces, al oír a Mozart... No era música que estuviera en tu entorno. No, para nada, pero en ese momento, pues, me llegó un flechazo así de... de, de o sea, algo en mi cerebro pasó... En verdad fue muy significativo, me cambió la vida. En, a partir de ese momento no quise hacer otra cosa más que tocar música clásica o escuchar música clásica. entonces ya para los 13 años que me meto al conservatorio a escondidas de mis papás. Obviamente fue así ¿Quién como te que dijo ¿Quién te dio la dirección del conservatorio? En mi escuela, esta niña que tocaba el piano en... Sí, en esa niña. puerta sí. estaba lejos de tu casa, tú vivías no, en, Portales. en Portales, esto estaba en Polanco, sí, o sea pues que bien. sí había que agarrar un par de micros para a, llegar. A tomar el metro, a ya. tomar el metro Allende y luego el Polanco y que en paz descanse, todas esas líneas que eran así antiguas Te paraste, tocaste <laughs> en la puerta y qué hiciste. No, pues nada más dije, bueno, quiero estudiar aquí, ¿no? Y yo quiero estudiar flauta Dulce. Pero tienes que estudiar un instrumento en serio, porque esto es un instrumento folclórico latinoamericano. Además, imagínate el, el nivel de ignorancia ¿no? que no se da en esta escuela. Tienes que estudiar, no sé, guitarra, piano, canto, eh, qué sé yo, ¿no? Y dije, híjole, no tengo dinero para nada de eso, porque en mi casa no había para comprar un piano. Y además, mis papás no querían que estudiara música, ¿no? Era, para ellos no era una profesión. Entonces dije yo, bueno, pues ahora sí, ¿para qué me alcanza mis ahorros? Tenía yo un dinero ahorrado que me dio una hermana de Estados Unidos que vive en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos. Y pues me alcanzaba para un violín. El maestro de violín era un italiano de Chile obredo, muy buen maestro de violín, muy mal encarado, que llego yo de 13 años sin tocar una sola nota de violín, me le pongo enfrente y me dice, a ver, toca algo. No, no toco nada. No, pues tienes que tocar algo. Pero es que no sé tocar violín. Pero ¿cómo te meten conmigo si no sabes tocar violín? Yo soy maestro de muy buenos alumnos. Es que, pues, ni modo. Aquí estoy. Y me trataba como la peor de todas las basuras del mundo. Entonces... Pero me di cuenta que era director de la orquesta de cámara. Como Eso yo tocaba era importante. Mucho. Sí, Uy. pero como yo tocaba mucho esto, pues ya tocaba yo conciertos de Vivaldi, ya los había yo sacado de oído, ya tenía después las partituras, ya tenía una flauta como estas. Entonces me le presenté en un ensayo un sábado a las 10 de la mañana con la orquesta de cámara y le dije, maestro, déjeme tocar de solista con su orquesta. Me dice, pero Franco, estás loco, vas en primero de violín, ¿cómo se te ocurre? Le digo, pero no es con el Billy Maestro. Saqué la flauta y le toqué un pedacito de un concierto de Vivaldi. A ver. Etcétera, etcétera. Y ¿Qué bueno, pues, dijo? No. Nada, se quedó de a seis. No, se no quedó tenía idea de... Se quedó como de a seis y me dice... ¿Pero por qué no me habías dicho que tocabas también la flauta? Pues o sea, o sea, yo me quedé, pues es que nunca me preguntó, y además digo, yo soy su alumno de violín. No, 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 te tenemos que dar de solista en el próximo concierto, que fue en Bellas Artes, en el concierto anual de la Orquesta o sea, de Cámara. Lo convenciste? Y bueno, pues en oyéndome, y ya me la dio de solista, toqué en Bellas Artes el 12 de abril de 1978, hace exactamente 40 años, fue pues, este año. ¿Fueron tus padres? Sí, fueron y estaban muy orgullosos y todo, pero pues al día siguiente me salieron con la misma batea de babas que me habían salido antes. Es que sí, qué bonito tocaste y te llevaste la noche, pero primero estudias una carrera decente que te dé de, de comer, y después estudias eso que es un hobby. Dije, no, no, o sea, ¿Ya sabías sí. que esto era tu vida? Ya sabía yo que era mi vida. O sea, no el había momento... duda. Era, era arrancarte sí. a, a algo demasiado fundamental. Desde el momento en el que Rayo maravilloso de Mozart me tocó con su con su sonata fácil no con la chava esta que tocaba el piano y que el todo cada que la veo le, 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 me le y le digo, te debo mi vida, porque fue ella quien fue la, el. ¿La, la has el vuelto a ver? Sí, cada día. ¿Sigue tocando bebé, a ella? Ya no toca, te da clases en un kinder en Monterrey, no es. Y, sí, con la música involucrada, pero es una gente maravillosa, a quiero mucho, y le debo lo que soy, en realidad, porque fue ella quien me transmitió un mensaje de Mozart, de la vida o de la música y del arte, ah. que, pues, si no hubiera sido por ella, tal vez hubiera sido por otra persona, pero fue ella. Y realmente, gracias a ella, y, eh, me convertí en músico. Entonces, a partir de entonces. Yo ya sabía que tenía que ser músico. Digo, lo cuento muy fácil, pero me costó mucho trabajo. O sea, me costó muchísimo trabajo porque no se me dio fácil, ¿no? E estudiaba un instrumento que no existía en el conservatorio como carrera. Me quería ir a Holanda sin un centavo, obviamente, y con papás pobres que no me podían dar una beca. Conseguí, traté de conseguir una beca en Fonapaz cuando, cuando empezó el sexenio de López Portillo, que se funda Fonapaz, ¿no? Y, y, y pues no me podían dar una beca de un instrumento que ni sabían que existía. ¿no? ¿Y ese ¿no? instrumento te llevó a lograr todo, todo eso? Todo, todo, o sea, por eso, por eso es lo que yo digo, o sea, con cualquier cosa, o sea, fíjate, cuando, cuando de repente llegó a Estados Unidos, ¿no? Y les digo, I play recorder. Esto se llama recorder en inglés, ¿no? Es un nombre muy estúpido. ¿Recorder? Es como como, como grabador. Como grabadora. Grabadora. Esto no lo conocen en Estados Unidos como flute. Lo conocen como recorder. Y es un nombre medieval que tiene, es lo más estúpido del mundo. Se refiere a un poema del siglo XIV, tre, 13 14 en latín, que dice que el futuro rey de Inglaterra tenía en latín fistulae, que es flauta, nomine recordo, porque hacía alusión a recordar el sonido de los pájaros. Por eso. Se llama y una record. fístula que recordaba a los pájaros. Sí, una flauta record. No me recuerdo porque ah. recordaba. Entonces, cuando yo les digo, toco recorder, me dicen, ay, sí, pero mi hija toca recorder. Eso es muy fácil. O sea, como que es un instrumento muy demeritado. Hasta qué haces esto. Pues hasta que hasta que les enseñas que, que es un instrumento profesional, que es un instrumento del siglo XXI. Es más, es un instrumento barroco, sí, pero del siglo XXI ya. Ahora, vives hoy en otra época. Es decir, es probable que si mis hijos o los hijos de nuestra generación te dicen que quieren ser músicos, es más difícil que un padre diga que no. Muchísimo como si se hubiera reputado difícil. el oficio, como, mm. como si se hubiera sacado del circo, de los eh, bares oscuros, para mm. volverse algo eh, honroso. Por cierto, tú has sido alguien que le ha dado dignidad al oficio y te tocó vivir ese recorrido. ¿Cómo fue? Que de pronto te diste cuenta que había prestigio. Lo que en pasa, hacer lo que acabas de hacer, hace sí, un momento. Lo que pasa es que, o sea, la ciudad mexicana en ese entonces, en los 70s y en los 80, s era una ciudad, sociedad muy moralina, muy conservadora, muy ciega de muchas cosas y muy poco progresista en realidad, ¿no? Entonces no sabía nada, o tenía muy estereotipado y seguimos teniendo en provincia todavía muchos estereotipos, ya no tantos, por fortuna, pero aún en la capital del, de la República había mucho, mucha cuestión de. Los artistas sí son bohemios, son borrachos, son trasnochados, son hippies. ¿Y quién les va a dar trabajo? Eso no es un oficio, sí, exactamente, eso no es una profesión, es un oficio, es una, es un hobby, es una, y viven muy mal. Mira, obviamente sí, o sea, como dice Kieramantaqui, ¿no? En su Manual del buen ciudadano, los artistas somos excedentes sociales. No producimos ningún teléfono celular bien o ropa o tenis o zapatos o Pero cámaras. le agregan valor a la existencia, sí, no te tires al suelo. Por pelo? supuesto. No, 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 por supuesto. Tiene razón Nicaragua, Takin en que dice somos excedentes sociales, pero tenemos que tener a alguien que nos patrocine. Tenemos, o sea, le hacemos un gran bien que nos, uh -huh. no es reconocido por gente insensible, ¿no? No es reconocido por, por empresarios o por políticos insensibles como Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero es reconocido por gente por por estadistas que saben el valor de la cultura. Ahora es un hombre que entiendes el valor del coraje, es decir, la fuerza que se requiere para reconocer lo que es tuyo, lo que es propio, abrazarlo y volverte un hombre talentosísimo con, con la música. Esa fue tu primera salida del closet, la que nos acabas de contar. La salida del closet de músico, sí. Sí, o sea, encontraste en la música tu primera salida de, de esa cápsula donde estabas encerrado, de ese espacio conservador, moralino. Pero hay una segunda, que es la que te. Completa en tu identidad. Sí, que fue en la misma época. Voy a corte y regalos a hablar de la segunda serie del closet. Ah. De vuelta en No hay lugar común con Horacio Franco. Ese es un regalo, escuchar eh, cómo te encontraste contigo mismo. Porque, porque a todos nos pasa ir reconociendo quiénes somos, qué nos genera pasión y qué rechazamos. Y contabas hace un momento que esos 13 años, hace 40 ya, fue un momento clave para saber que tu vida era ser músico y conmovernos con tu música. Pero es al mismo tiempo cuando sabes cuál es tu orientación sexual. Si sí, decides también años, claro. abandonar eh, pues los conservadurismos de tu familia, ¿cómo ocurre ese, ese, ese otro episodio? Pues mira, cuando me dicen cuando saliste del closet, dije yo cuando salí del útero. Pero no, realmente me di cuenta, es más o menos por esa misma época, que pues me traían los chavos, ¿no? Entonces, pues. O sea, la música de los chavos, sí. como un, un, un síntoma. Simultáneo. Casi, que casi paralelo. ¿eh? ¿Pero podrías explicar por qué simultáneo? No, bueno, a los 11 años te despierta la, la sexualidad, a mí me despertó muy temprano, ¿no? De hecho, ya me enamoraba yo de mis compañeros de la primaria, incluso ya. antes de los 11, antes de los 9, 10, 11, ya me, 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 o sea, me, me atraían los chavos. Pero ya cuando me di cuenta tenía un vecino que que, este, que era gay y ten, tenía dos años más que yo, ¿no? Y nos hicimos muy buenos amigos y fue mi primer novio. Él tenía 13 y yo tenía 11, pues amor de niños. Pero ya en ese entonces ya me di cuenta que mi orientación estaba, mi, mi vocación estaba plenamente definida, ¿no? Hacia o sea, la homosexualidad. Ahora, en ese momento tienes otra vez que argumentar para abrirte un espacio de libertad, tienes que, sí. que, que que negociar con tu familia y con tus seres queridos que no habrán visto bien el asunto y con una época bastante conservadora. ¿Era una genera, enfermedad? Era una, Era una enfermedad. enfermedad todavía por la Asociación Mexicana, este, Norteamericana de Psiquiatría. Estaba considerada una enfermedad en te, esos años. ¿no? Te, ¿Te sentiste tristeza de tener que enfrentar esa identidad? No, me, con... daba, me daba mucho coraje que, que, que la sociedad fuera tan conservadora. No sé por qué yo nunca fui conservador, ni, fui, ni tuve miedo a los religiosos, pese a que me trataron de inculcar la religión. Siempre ah. fui muy, un niño bastante crítico. Mira, a mí lo que me ayudó fue que en un, yo como crecí apartado de mis seis hermanos mucho más grandes que yo. Sí, y tú eres con... muy chico. ¿no? Sí, ¿no? mi papá sé que era cantinero. Se queda sin trabajo cuando tenía yo siete años y mi mamá se tiene que poner a trabajar. Entonces empecé a crecer yo solito y muy enfrascado eh, en leer y leer y leer. Pero en mi casa no había muchos libros de literatura, sino una enciclopedia que me leí toda de arriba a abajo. Entonces me enamoré de la cultura egipcia, de la cultura griega y yo quería ser egiptólogo antes de ser músico. Entonces. A los 11 años. No, a los 7. A los 7, 8. O sea, yo era un niño muy, muy. En verdad, no, no, saliste era, genio del útero, ya lo demás. ¿Sabes no de no, Estaba yo muy echado a perder. Era un niño muy mimado y muy consentido hasta que mi padre se queda sin trabajo. Entonces, empiezo, empiezo a crecer yo solito a los 7 años. Empiezo a leer. Y empiezo a darme cuenta de la cultura egipcia, de la griega, de los dioses, de los romanos, bla, 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 de, de todo, ¿no? Entonces. Empiezo a decir, bueno, y todo esto que nos inculcan aquí, o sea, toda la cuestión religiosa mexi eh, tradicional mexicana, pues es otra de tantas, ¿no? Entonces uh -huh. yo tenía una visión como muy periscópica de la, de la vida eh, cultural y religiosa de otros pueblos. Okay. ese era el mundo en tu cabeza y el mundo sí. de los libros. Y lo tamicé así. Pero luego tienes que interactuar con gente que no había leído ese enciclopedia. Que fue muy difícil. A ver, cuéntame el primer momento en que le comunicas a tu madre, a tus hermanos. Pues que no vas a seguir los destinos que Dios y ellos te habían planeado. Claro, desde que me plantearon hacer la primera comunión, por ejemplo, yo dije yo, ¿pero por qué? O sea, ¿para qué? Si yo no creo en eso, pues, no sea, desde niño, desde mucho antes incluso, decía bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno, justo y cariñoso y todo lo ve y todo lo sabe? ¿Por qué hay niños tan pobres? ¿Por qué hay tantas injusticias en el mundo? Y a partir de eso, entonces. ¿Haz la primera comunión? No, gracias, no me interesa. Nunca, nunca lo quise hacer y le di la razón o sea, al asunto. Llega el momento en que tengo que salir del closet a los 15 años, ¿no? ¿Qué y quiere decir con que tienes que salir? ¿Te enamoraste tengo, de alguien más? Obviamente me enamoré de alguien, me, me enamoré y yo ya quería tener mi vida y yo estaba muy orgulloso de ser como él. Cuando tú me preguntas. De la, ¿sí, la relación, de él, de ti. Mira, estaba, estaba yo en el conservatorio ya. Convivía con gente mucho más grande que yo convivía con, no, no, no había tantos gays en esa época, pero la hermana de María Rojo Águeda González, la clavecinista mexicana, fue una influencia muy positiva para mí porque ella conocía a muchos gays en esa época y tenía muchos amigos de eh, María y de ella, ¿no? Pues que eran gays, que no había ningún problema. Entonces, Nadie los actores, lo los actores ver, eran más... Tú has vivido ¿no? esto, lo hemos comentado en otros momentos. Um, ser gay en la clase alta mexicana es mucho más cómodo que no pertenecer a esa clase. Depende, ¿eh? Depende actualmente. Ah, también hay muchos gays que tienen que llevar una doble vida porque son hijos de empresarios ah, eh, bueno. o, o políticos importantes y obviamente no salen del closet, ¿eh? Pero ser gay en esta palapa o en esa es mucho más difícil. Es agresivo, es violento. Era antes, ahora yo creo que ya no. ¿Tú crees que ya no? no ¿eh? Hay, mira, hay una sociedad muy mezclada y muy polarizada y por eso hay tantos crímenes por homofobia. O sea, tan, tan es muy aceptado en muchas partes de cualquier sector de la sociedad, sea cual fuere su, su clase socioeconómica, pero también hay mucho odio fomentado por mucha gente muy ignorante. Entonces eso hace que haya tantos crímenes por homofobia. Ahora, tú has construido una relación amorosa de mucho tiempo. 19 años ya casi. O sea, la mitad de, de tu carrera, Casi, con la misma persona, y una vida feliz, y una vida próxima. ¿Cómo, ¿Cómo vivió tu familia después, cuando ya te vio enamorado, ya te vio estable? Bueno, mis padres nunca lo vivieron, murieron, murieron sin querer aceptarlo, o sea, lástima por ellos. Oh. O sea, yo se lo dije a mi madre a los 15 años, me hizo el pancho más grande de su vida, me mandaron a un psiquiatra, psicólogo, y obviamente el mismo psiquiatra, fíjate, en 1979, por ahí. Y dijo: Es que tú estás muy bien. O sea, si tú no tienes ningún problema, yo no tengo por qué buscar problemas donde no hay. Entonces, la, los de, problema, la de problema es tu mamá, sobre todo. Y mi papá, que nunca chistó ni dijo nada. Pero finalmente, pues a tu mamá la tenemos que tratar. Y mi mamá nunca se dejó. Nunca se dejó. Nunca pudo sentarse frente a él, hablarlo con calma. No lo reconocía. No quería y no quería y no quería. Estaba en la muy necia. Entonces, lo, lo vieron tanto psiquiatra como psicólogo. Un par de años después, la vieron como caso perdido. O sea, entonces en ese sentido. Yo ya no tenía nada más que hacer, ¿no? Como hijo. O sea, yo ya te dije, yo soy así, si tú no vas a aceptar, va a ser tu problema. Te voy a querer mucho y me, quiere, me quería muchísimo, pero nunca lo aceptó. Uno ve tu biografía y sí sorprende cómo fuiste rompiendo, con amabilidad y con gracia y con armonía, pero fuiste rompiendo. Eh, ahora te ha dado por, por romper el esquema y preocuparte por la vida política. Y sí a, llama la atención que un artista tan talentoso, que un artista tan querido, decida en esta parte de su vida, 40 años después de haberse estrenado, ahora luchar por causas políticas. No te hablo de partidos, no te hablo de, de, de candidatos, no. sino que se te ha vuelto central, como si el político que está dentro de ti hubiera salido del closet, es decir, es tu mm. tercera salida del closet. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué? qué? ¿Qué te angustió? ¿Tuviste tiempo libre? ¿A qué se.? No, debió? es que viví en Holanda, estudié en Holanda. Mamé toda la cultura holandesa de una democracia. Yo sabía lo de la dictadura perfecta de este señor Vargas Llosa, que ahora está desvariando. Yo sabía perfectamente que México era una dictadura perfecta cuando me fui a Holanda de 1981 a 1985. Y vivía en la democracia más avanzada del mundo, vivía en una democracia igualitaria, donde había derechos, donde los políticos no, no llevaban guaruras y los podía increpar, y los hijos de la reina Beatrix de Holanda iban en bicicleta a la escuela y no había ningún problema, y donde negros, musulmanes, adoradores de Satán, de satán católicos, protestantes, todos vivían en una armonía o en un respeto y en una tolerancia total. Entonces, al, al haber visto eso, y al haber vivido mi vida como gay en Holanda, donde estudié y donde me recibí en 1985. Obviamente llego a México y digo, hijo ¿a qué atrasados estamos, ¿verdad? Pero bueno, tenía ¿Te que vivir. ese atraso en ese muchísimo. momento? Muchísimo. ¿no? O sea, ¿Tú vienes poco de... después del temblor que cimbró a las Antes capital. del temblor llegué, me tocó aquí con mi expareja, un holandés con el que duré seis años y al cual quiero mucho todavía, tenemos muy buena relación, pero cuando en ese momento veo lo atrasado de veras que estaba México, la doble moral, eh, etcétera, etcétera, bueno, todo lo que ya conocemos, porque hablamos de eso. Yo dije esto, eh, bueno, tengo que hacer primero algo por mí. Y ya que tenga yo algo sentado en la ah, carrera de México, sí si haré algo por mi comunidad política por supuesto, en ese momento. Por mi comunidad, primero la comunidad LGBT, después la comunidad de los indígenas, después, bueno, ya tratar de meterme, que fue el peor error que cometí en mi vida, cuando me, me acepté ser, y, y, y no me la barajaron así, ¿eh? me la plantearon de otra manera y no entendí, en verdad que si yo quería ser externo del PRD para hacer este para ayudar te a engañado sí no para, para ayudar a modificar la constitución en cuestión de cultura dije sí pero no sabía que iba a ser diputado si me hubieran dicho que me iban a iban a hacer votado como diputado hubiera dicho no, no, no gracias, nunca hay una frase tuya que yo repito te, te plagio cada que puedo pero también a veces te cito dices que esta la nuestra es una sociedad de castas como la de la India exacto pero dices de castas de clóset. castas de clóset. ¿Qué, qué quieres decir bien? con eso Mira, no hemos dejado en verdad de, de ser muy clasistas y muy racistas, y no hemos dejado de, en verdad, que todavía el peso de nuestra herencia, de nuestros antepasados, sea sea, este, sea deslindado de nuestras capacidades o de nuestra posibilidad de tener éxito. Es decir, a una gente. ¿Nos sigue dando pena el México prehispánico, nuestras raíces? Indígenas? No, no le, dando, no, le sigue dando. O sea. Es que somos bien de doble moral. O sea, somos muy muy duales en ese sentido, o sea, que vivan nuestros aztecas, ¿verdad? Pues yo no tengo nada de sangre india, yo soy europeo, ¿verdad? o sea, hombre, el día que aceptemos que los mexicanos somos maravillosos porque somos mestizos o porque somos como somos y seamos como seamos güeros o morenos o indígenas o no, no, en ese o, o, o hijos de seamos quien seamos, ¿no? Es en ese momento yo creo que muchas de las desigualdades sociales y económicas y de todo tipo van a desaparecer. En México se heredan los puestos, se heredan ¿Estamos las... ¿Estamos lejos o estamos cerca de ahí? ¿O hay noches que te acuestas pensando una cosa y mañanas es que te levantas pensando otra? ¿Dónde Díjale, estamos en es ese es proceso? Que estamos en una polarización muy grande porque cuando tú ves a... a Uh, no sé, cuando tú ves a tantos profesionistas que les cuesta tanto trabajo ganarse la vida, no tanto trabajo, están, están menospreciados o están en un momento que no pueden ganarse la vida bien porque no tienen la palanca, no la maldita palabra palanca, el palancazo, ¿no? Uh -huh. Y en cambio ves a un hijo de una gente eh, preponderante, una gente... Una gente posicionada socialmente, pues la hace muy bien y la hace muy fácil. ¿no? Y eso, eso, o eso sea, la cigüeña sigue decidiendo muchas cosas. Viene muchísimo eso, eso. Eso no pasa en otros países. ¿no? Déjame cerrar, antes de hacerte la, las últimas preguntas rápidas, déjame cerrar con una última interrogante. Eh, si tuvieras un muchacho hoy de 11 años, que sabe que tiene talentos, que se está buscando, ¿qué le dirías? Un poco como. Tú y, y el otro, Horacio y Horacio. ¿Qué le dirías a ese Horacio de 11 años? Híjole, trabaja como lo más que puedas. Trabaja lo que puedas y en verdad sé muy disciplinado para que nada de en la vida, para que todo en la vida te sepa, todo lo que logres en la vida, te sepa maravilloso. Como me sabe mi ahorita, porque todo lo que he logrado, hasta el último dinero que he ganado, hasta el último concierto que he dado, hasta el último agradecimiento del público que he obtenido, me ha costado mucho trabajo. Se nos fue el tiempo, voy a hacerte preguntas muy rápidas. Me claro. respondes lo primero que venga a la cabeza. Tu palabra favorita. Mi palabra, trabajo. La palabra que más detestas. Corrupción. El sonido que te gusta. Baja. El sonido que odias. Eh, gruperas. <laughs> Reggaetón. No, gruperas. No, la, grupera. eh, la, las bandas desafinadas de los ah. gruperos. Oye, ya lo dijiste, pero. Te doy oportunidad de que lo repieses. Si no hubiese sido músico, ¿qué habrías sido? No hubiese sido egiptólogo. Sin duda. Sí, en ese momento sí. Bueno, ya dijiste que no crees en Dios, pero ¿dónde vas a dejar este planeta? Y alguna fuerza superior o la tumba o lo que quieras te va a preguntar qué tal la hiciste. ¿Qué te gustaría que te dijera? Lo hiciste a lo mejor que pudiste. No pues lo has hecho lo mejor que has podido y gracias por los regalos que nos das. Gracias, querido. Con tu querido, flauta y gracias, con tu existencia. Gracias, Muchísimas Ricardo, gracias, querido. gracias. Nos vemos próxima semana, ADN, 40, sábado, 7 de la noche. No hay lugar como.